Cool. So, hello Good everyone. afternoon and welcome and what should I Hola a say? todos, bienvenidos, muchísimas gracias. Hola a todos. Where So, are you guys? Tell us, where are you now? we are in In Mexico Mexico City City. now. ¡Woohoo! Están en Ciudad de México en este momento, Sheila y Rocco, Wunderle. Yay. Mexico. Yes. So we arrived yesterday evening and we were wondering to have a conversation. Let's talk about something, some possibilities. Y acabamos de llegar apenas el día de ayer y queremos hablar acerca de unas posibilidades. And Queremos if you hablar have acerca de diferentes cosas. any questions, please feel free to ask. You can type in the chat box or you can, unmute yourself. Así que si alguien desea hacer una pregunta, por favor, puede quitarse el silencio o puede hablar o puede escribirlo. Vamos a traducirles, así que este es momento de que platiquen con ellos, de que conozcan algo de lo que quieran saber acerca de abuso, la vibración acústica, relaciones gozosas. ¿Qué les gustaría Abuso. saber? What would you like to know? What would you like to know? Choice, sex, money. In this order, Elección. right? ¡Woo-hoo! Elección, sexo, Elección, dinero, algo divertido. sexo, dinero, Erección. cuerpo, elección. Rocco, the word that you used is almost as erection. You Yes. pronounce it like erection, Yeah, erection. he preferred that word. So, is there anybody that would like to talk about erection? ¿Hay alguien que quisiera hablar acerca de las erecciones? Someone was writing the whole thing. Cool. Woo! Yeah, so exciting. All right. Okay, what is, ¿Qué es el, qué es la cosa completa, Maru? ¿Qué te gustaría? ¿De qué les gustaría saber? ¿De qué les gustaría hablar si estos dos facilitadores ahorita les pudieran compartir algo? Desde aquí, desde Ciudad de México, donde están. Like there is one thing, like in access, you always hear that, like you have to choose, like start choosing and start creating your life, and then, What oh is wow, that? yeah, what should I choose? No sabemos si a alguien les ha pasado, pero ya saben, en Excess de repente te dicen, tienes que elegir y eligiendo vas a crear tu vida, pero ¿qué chingados es elegir? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ajá. And actually, a lot of people is sort of like struggling with making a choice because in this reality, no one is empowered to start to choose for himself or herself. Así que ya sabes, de hecho, en esta realidad hay muchas personas que tienen una dificultad o están luchando para poder elegir, porque en esta realidad no te empoderan a que lo hagas, a que elijas por ti mismo. And we approach this topic from many angles. One is that when you are abused, and in this reality there is so much abuse, it doesn't allow you to choose. Y hablando con el tema del abuso, que es lo que están preguntando, cuando existe abuso en el ambiente donde existe abuso en tu cuerpo, no te permite recibir de otras personas, no le permite a tu cuerpo recibir. Because the main purpose of abuse to stop you. And to sort of like force you to contract yourself. So that means you can't really choose, you can't expand. Así que cualquier tema, cualquier cosa relacionada con abuso, la idea principal es detenerte a ti, es contraerte y que tú no puedas elegir, justamente elegir la vida que deseas. No, however, functioning from choice is your nature as an infinite being. But if you suffer from abuse, you really have to force yourself or work hard, to choose something. Así que de hecho la elección es tu naturaleza como ser infinito. Pero si tú vives desde el abuso, vas a tener que forzarte a ti para poder crear algo más grandioso, para poder elegir lo que deseas. And when you can like get out from abuse and auto abuse as well. Then you can start to choose again with total ease, and it's just natural again. Y nuevamente, cuando puedes salir del abuso o del autoabuso, ese es el momento cuando tú puedes salir de él. Y es donde puedes elegir. What if you can choose freely? What does it mean, choose freely? ¿Y qué tal que tú pudieras elegir libremente? Y, ¿verdad? ¿Qué significa elegir libremente? Because usually we choose based on our points of views, based on our limitation, based what we learned from the parents,
from the friends, from in the school, or, you know, everywhere. Porque normalmente nosotros funcionamos desde el abuso y desde la experiencia que tenemos. Lo que vivimos con nuestros padres, lo que vivimos en la escuela, lo que vivimos en el trabajo, lo que vivimos en el pasado, en esas situaciones abusivas en todos lados. And we, you know, create a map and a conclusion, a map of conclusion, and we choose based on this. So we think this is our possibilities and we can choose only from those. Y entonces, inconscientemente armamos un mapa y desde este mapa nosotros vamos a elegir. Y solo elegimos desde las conclusiones que ya hicimos en el pasado. But what if not? Pero qué tal que no tiene que ser así. Like, what if you could choose really anything, not just the things that they told you that you can choose? Y qué tal que puedes elegir cualquier cosa, no las cosas que te dijeron las demás personas que puedes elegir. Do you see the chat box, Hector? Because I see yes. there are some questions. I just... Well, one person was asking how to get out of self-abuse, talk about abuse. Mm-hmm. How can we choose? Talk about abuse. Yeah. Okay. Well, they know that you're coming for the abuse class. That's good. Yeah. Yeah. Entonces están preguntando cómo salir del autoabuso, qué es el autoabuso, cómo puedo elegir. Hablen más del abuso. Y les dije que lo bueno es que ustedes saben que ellos vienen a estas clases que van a dar de saliendo de la prisión del abuso. Yeah, because one part of abuse and about self-abuse that when you are abused, then you create like an implant in the body that starts to create the vibration of abuse in your body and in your whole being. Entonces lo que sucede cuando recibes el abuso es que creas un implante, un punto de vista que está atorado en tu cuerpo. Y entonces sigues reproduciendo el abuso en tu cuerpo y en todo tu ser. So it sort of like keeps you in that contracted space or keeps you in abuse, and that makes you keep choosing abuse and abusive situations and people. Y eso te mantiene en un espacio contraído, te sigue manteniendo eligiendo cosas abusivas, situaciones abusivas y personas abusivas. Okay. Wow, yes. Yeah. But sometimes so, can I comment something? Yes. ¿Puedo comentar algo? It's really unconsciously the way we do it. Because really it's like we are choosing the same kind of partners. We are choosing the same kind of situation with everybody. But we really don't know that that is abusing ourselves. Hmm. Entonces es como realmente muy inconsciente esta parte del abuso porque a veces seguimos eligiendo a las mismas personas, el mismo tipo de personas y no nos damos cuenta de que estamos creando esas situaciones. Yeah, but you know, after a while you have enough and you get the point when you say, okay, I really want to change something here. Y después de un tiempo, y eso sí tienes que darte cuenta, tienes suficiente. Y hay un lugar donde dices, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo salgo de aquí? And when you get that point, you are aware of something greater. Y en ese momento donde te das cuenta, estás consciente de algo más grandioso. So you can ask questions from that moment. Así que puedes hacer preguntas desde ese momento. People is asking, how can we get out of the implant of abuse? ¿Cómo podemos salir del implante del abuso? ¿Qué se hace? What do we do? So one part what is required is first to recognize a different recognize it that it is abuse and recognize the various forms and dynamics of abuse. Una de las primeras cosas es reconocer y saber qué es el abuso y cuáles son las diferentes formas y tipos de abuso. Like when you have the information of what is that and in which many places in your life you have it or you suffer from that, then you can start to address it. You can start to deal with it. Entonces, en el momento en el que sabes cómo es el abuso, cómo se presenta y las diferentes situaciones de tu vida donde existe, ahora ya puedes dirigirte a ello. Ahora ya puedes manejarlo. It's like a hidden enemy that you don't even recognize it exists. Es de hecho un enemigo escondido que no reconoces que está existiendo ahí. And it's actually not that hidden because it's so in front of our eyes that
it is like normal in our life. Therefore, that's why we can't see, you know. De hecho, no está tan escondido. Está muy presente, justo está enfrente de nosotros. Pero es tan normal y estamos tan acostumbrados que no podemos elegirlo. No podemos mirarlo, perdón. Why would you change it if it's normal, if it's part of life? ¿Cómo podrías cambiarlo si es algo normal y es parte de la vida? Es parte de lo que aprendiste. I mean, you know, they taught us, you know, there is a certain level of abuse which is part of our life and the reality. Wow. They don't say it's abuse. Yeah, they don't say it's abuse. It's normal. It's part of life. Wow. Yes. Hay algunas situaciones en las que las personas consideramos que es normal, cuando esas situaciones normalmente son abuso y no las reconocemos como abuso, o es un abuso que es necesario o que se requiere. Like, for example, when your partner is abusive and people say, oh, it's part of life, you know, if you want to you keep have to this compromise. Relationship. Yeah. Ah, por ejemplo, cuando tu pareja es diferente y tu pareja te dice, sí, tienes que comprometerte. Tienes que ser así. Yeah, but do you really have to? ¿Pero realmente tienes que comprometerte a ser alguien que no eres? And once you recognize it, then you can start to deal with it. You can start to address the problem. Y una vez que empiezas a reconocer eso, tú puedes dirigirte a ese problema. Tú puedes dirigir esa energía para resolverlo. Guys, it is the same in every part of the world because the Zoom is Latin America, and really, everywhere where I go to facilitate classes here in Mexico, all people, well, I can acknowledge how abuse is in your lives, but it's like really strong. Is it the same everywhere? Entonces estaba preguntando si el abuso depende por regiones, porque aquí en Latinoamérica y especialmente en México, en muchas partes en las que voy, siempre hay diferentes tipos de abuso que las personas están haciendo o están recibiendo. ¿Es lo mismo en todos lados? So it's like in every nation or in every culture or in every country, it has a different level. Entonces, en cada país, en cada nación, en cada sociedad, hay un diferente nivel de abuso. So for example, there are countries where people get used to a very, very high level of abuse, so they you know, the standard is higher than usual. Entonces, por ejemplo, hay países en los que el estándar del abuso es así de alto. Es muy normal, es muy común. That means they don't recognize until it reaches that very, very high level. Y entonces, al tener ese estándar o ese límite tan grande, no lo reconocen hasta que ya están hasta arriba, arriba, arriba en el límite. Yeah. Wow. But actually, yes, abuse is everywhere in the world. That's what we realize. At different levels, yeah. But it's there. Pero sí, de hecho, el abuso sí está en todos los países, está en todos lados, y es lo que nos hemos dado cuenta, pero sí en diferentes medidas. And actually, what we can see that, like, you know, like now we are here for the second time in Mexico, and also we've been a couple of times in Brazil. And what we see in this area of the world, the level of abuse is quite high. And against all of these people are still like very happy and very active and very dynamic. Wow. Entonces, lo que hemos podido ver, esta es la segunda vez que venimos a Ciudad de México. Y ya hemos venido también a Brasil dos veces. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en esta parte del mundo, en Latinoamérica, el abuso tiene un nivel mucho más alto. Y aún con ese nivel de abuso, las personas son felices y las personas están activas y realizan cosas. And of course, people have many points of view about it, like in order to sort of like make it okay, they say, but, you know, you have to have it as part of your life because that will keep you going. Y, por ejemplo, hay muchas personas que lo ven como algo muy normal, como algo que tiene que existir, que tienes que tener ese nivel de abuso o tienes que vivir esas situaciones abusivas para seguir en la vida. Like, you know, if you have more problems, you become much stronger because of the challenge. Ya sabes, si tienes más problemas, entonces te vuelves más fuerte, más duro, porque tienes más retos que cumplir, más retos que pasar.
actually, one thing is here that is this the challenge that is healthy, that is empowering you? Wow, y una cosa que tú te puedes preguntar es, ¿es realmente este el desafío que me va a empoderar? ¿Es el desafío que va a hacer que sea mejor mi vida? Or would you rather choose something else what really creates greater in your life? ¿O te gustaría elegir algo más con más amabilidad que crea algo más grandioso en tu vida en vez de una situación de abuso? Because this kind of challenge is rather quite destructive, and it shows how amazing and how powerful people can be, but it doesn't allow them to expand. Porque este tipo de retos donde muestras que puedes sobrepasar una situación de abuso demuestra qué tan poderosos y qué tan capaces son las personas, pero no les permite crear algo más grandioso en sus vidas. So, yes? It was... So, is it really possible to get out of those situations of abuse? Is it the body? Is it the mind? Is it the spirit, the being, the thing that you have to touch? Yes. Entonces, ¿es realmente posible salir de esta situación de abuso? ¿Es la mente? ¿Es el espíritu? ¿Es el cuerpo? ¿Qué se tiene que mover? Sí. Like, you know, like one part of it, when you have the information about it, then you can start to deal with it. Ya sabes, lo primero es cuando tienes la información acerca de esto, de qué es el abuso, puedes empezar a lidiar con ello. And the other part of it that, you know, as we mentioned, that abuse is locked into the body, and also it's also kept in the being through the choices. And when you clear that, then it's not going to, you know, you're not going to maintain it any longer. Entonces, como lo estábamos diciendo, en el cuerpo también se queda bloqueado. Hay un implante del abuso. Y también en tu ser se mantiene ahí por todas las elecciones que has hecho en el pasado. En el momento en el que accesamos a eso y hacemos aclaradores del abuso verbales, podemos crear algo diferente y puede cambiar. And actually, this is what we are looking for with this class, to give the information about it. And to have also the clarity, you know, and recognize the situations and the people who are doing this because... Entonces, algo de lo que estamos buscando con esta clase de saliendo de la prisión del abuso es traer la información a todos ustedes, a cada una de ustedes, personas, para que sepan reconocerlo y puedan hacer y crear algo con ello, diferente en sus vidas. And also, we have the body processes to clear it from the body and the being as well. Y de hecho, tenemos también los procesos de cuerpo que aprendemos durante la clase para que puedas limpiar todo este abuso de tu cuerpo y de tu ser. So the thing is, it's not going to like keep you pulling back into the same situation, into the same type of choices. Así que la cosa es que al realizar estos cambios, no te va a jalar nuevamente a elegir el mismo tipo de personas y hacer las mismas elecciones. So, the main target is to allow you to finally have that deep breath of life. Así que el objetivo final es realmente tener la respiración profunda de lo que es la vida. You know, it doesn't mean abuse will disappear, because there are always abusive people or situations. But the thing is, you really can be aware of, you know, when you meet with these situations or people, and you just don't put it in yourself anymore. Así que ya sabes, lo que vamos a hacer con esta clase no es eliminar y erradicar todo el abuso que existe, porque va a seguir habiendo personas abusivas, pero sí que en el momento en el que estés en esa situación o con esas personas, puedas reconocerlo y no tener que cargar con ese abuso o no tener que elegir ese abuso. So, for example, you can ask questions like, who are the people in my life that I bought into that they are beneficial, but actually... It's not. Actually not. Indeed, they are asking for a question, if you can give us a question or a gift today about abuse. So, thank you. Entonces, la pregunta es... Again, can you repeat?
What people in my life? Are you willing to recognize the people in your life, or what would your life be like if you were recognizing those who are abusive? Who you think they are beneficial, but actually they are not in your life. Okay. ¿Verdad? ¿Qué personas piensas que son beneficiosas y contributivas para tu vida, pero no lo son? Because, you know, actually, you know, in a relationship, when you buy into that this partner is really beneficial, however, they are really abusive, or your boss, your work, you know, environment, or... Por ejemplo, ¿existe tu pareja o y donde crees que es una persona que te está beneficiando y contribuyendo mucho a tu vida, o tu jefe o tus amigos, pero realmente no lo están siendo? Because when you think someone or something is beneficial to you, you keep doing it, you keep choosing it. Porque en el momento en el que crees que una situación o una persona es beneficiosa, tú sigues eligiéndola, tú sigues haciéndola. So you are the one who need to start to recognize that, okay, this situation or these people are not really beneficial, not a contribution to me. Y tú eres quien tienes que empezar a reconocer y mirar todo esto. Estas personas no son contributivas y no son beneficiosas para mí. Yeah. Guys, yesterday I translated all the manual. So I was like suffering, like changing. Les estoy comentando que ayer traduje todo el manual y que estuve entre sufriendo y entre haciéndome así. And just to share that really abuse is in almost all the areas of our life, and we don't acknowledge that, and mm-hmm. we don't know that. And it was a great gift to translate this manual, because since yesterday, like a new whole world opened to me. So thank you for this. Thank you. Así que lo que les estoy comentando es que hay tantas formas en que el abuso se empieza a mostrar y que está casi en todas las áreas de nuestra vida. Y ayer cuando traduje el manual, solo por traducir el manual y ver en qué tantas formas está, se abrió un nuevo mundo para mí, que estoy muy agradecido. And you know, this is just a translating or reading the manual, and you can, you know, it opened up a lot for you. So what if you are really coming to the class and go much deeper and clear out all the shit we have. Así que imagínate, esto fue que solo tradujeras este manual y si con eso pudiste empezar a cambiar algo tan grandioso, ¿cómo sería si vienes a la clase y empezamos a ir más profundo con toda la mierda que tienes, con toda la mierda que cada uno de nosotros tenemos y limpiarla? If you really want to change everything in your life, really, I guess you should start with yourself. Si tú deseas cambiar realmente algo con tu vida, lo que sea, sin importar qué, realmente creo que tienes que empezar contigo misma, contigo mismo. Because, you know, if you start to clear out all the shit, all the limitations, the abusive situations, people in your life, you can breathe out again. You can feel free. It's a totally different space, and you will have the free choice after that. Ya sabes, porque si empiezas a limpiar toda la mierda que hay ahí, de todas las personas y todas las situaciones que ha habido, realmente vas a poder elegir. Realmente es como si inhalaras y dieras un respiro y pudieras vivir y elegir lo que deseas. And actually, it's really great because, you know, as we clear more and more abuse, lots of things are opening up for us as well. And at the end of the year, we are planning to do the Breaking Out of the Prison of Abuse facilitator training to give the possibilities to people to spread this consciousness and clear out as much as everyone can. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. And thank you for that. Ya saben, estamos... lo que buscamos es que estas herramientas lleguen a todas las personas, porque esto es en realidad algo que es posible. A final de año vamos a hacer el entrenamiento de esta clase para que haya facilitadores, para que se puedan formar facilitadores
y estas herramientas lleguen a todo el mundo y puedan expandirse para que sea un mejor mundo. Yeah, so what else is really, really possible here? Así que realmente, ¿qué más es posible aquí? And what can we change? Y verdad, ¿qué podemos cambiar? And what future would you like to create? Because, you know, you create the future. We create it together. ¿Y qué futuro deseas crear? Porque, ¿sabes? Todos nosotros creamos el futuro. Así que, ¿qué tal que creamos un futuro más maravilloso? Okay. So we can do the invitation to people again for, because today two friends of mine asked me, oh, I know that they are coming, but I don't know what. Yeah. Entonces vamos a hacerles la invitación nuevamente. Mañana, tomorrow, mañana vamos a tener un intercambio de barras, a bar swap, de 6 a 9 de la noche en la Colonia del Valle, donde van a poder recibir esta sesión. We're going to have this swap where you, from 6 to 9 p.m., yes, where you will be able to receive a 5-minute, 10-minute session of these body processes of getting out of abuse, de estos procesos de cuerpo para poder salir del abuso. It is for everybody, practitioners and no practitioners, people from access and out of access. Yeah. It's open for everyone, even the class as well. It's open for everyone, you know, to give the possibility to everyone to who wants to change and choose something else. Y esta clase y este intercambio es para absolutamente todos. Para las personas que deseen cambiar y que deseen explorar más allá, tanto la clase, no se requiere ningún prerequisito. So, on Saturday morning, we are having the intro class of 3 hours. Yes. Right? Which is actually not a real intro. I mean, you know, this is part of the class. So, we already will start the class with the intro. Yeah. Entonces, el sábado por la mañana, el sábado 11 de enero, de 9 de la mañana a 12 del día, vamos a hacer la introducción, que realmente no es la introducción, sino es el inicio de toda la clase saliendo de la prisión del abuso, a la cual pueden asistir. So if, that's why we call it the icebreaker and not the intro. Yeah. Y es por eso que la llamamos el rompehielos y no introducción. Yeah, we also, you know, we already will do lots of clearings as well. And if you are coming only to the intro, it will give you a lot, actually. Y durante esas 3 horas vamos a hacer muchísimos, muchísimos aclaradores verbales. Si solo vienes a la introducción, cuesta $2,700 en la mañana del sábado. Se van a abrir muchas posibilidades para ti. But you still can decide to stay to the class. What else is possible? Y en ese mismo momento puedes elegir quedarte en la clase. ¿Y qué más es posible? Yeah. And actually, there are a lot of people who are choosing this class because they would like to help others. They would, you know, they have clients and this is a topic, this is an area where they can help their clients. Y de hecho, esta clase de saliendo de la prisión del abuso es una clase que muchas personas están eligiendo por lo mismo. Porque tienen clientes, tienen familiares, tienen personas a las cuales desean contribuir para que salgan del abuso. And also there are people who would like to help on themselves and create a change in their own life. Y también hay muchas personas que les gustaría crear el cambio en ellos mismos y crear un cambio en su vida. So what else is possible for us and what is the difference that we would like to see in the future that now we can start to create? Y realmente, ¿qué es posible para todos nosotros? ¿Y cuál es el cambio que deseamos ver en el futuro que podemos empezar a crear ahora? Yeah. Wow. So if you have any further questions or if you need more details, please ask Hector and Kita because they are organizing this wonderful class. Woohoo! Así que si tienen alguna otra pregunta, por favor, pregúntenle a Keta Sosa, que está aquí, o a mí, Hector Isaac, y estamos para poderles contribuir. Yeah, and hope see you soon. Y esperamos verlos muy, muy, muy pronto. Thank you, guys. Thank you for everything. Thank you. Thanks for being you. Thank you, Hector. Thank you, and see you too. Thank you for the questions. Hasta mañana. Hasta mañana, yes. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Y muchos agradecimientos. Gracias, Keta. Gracias, Sheila y Rocco. Thank you. Gracias. Gracias a todos. Ciao. Thank you for the questions.
Gracias por las preguntas a todos. Bye-bye. Gracias, lindos. Thank you. Bye. Thank you. Bye.